patinadores del mundo, y sobre todo nuevos patinadores, si no sabes cómo cuidar apropiadamente de tus patines, este video es para ti. Patinadores del mundo, sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español. Have a nice day. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí otro video más con ustedes. El día de hoy, ya sé que ya tenía un video sobre esto, pero la verdad ya no me convence. Siento que puede estar mucho más completo, que podemos cuidar mejor de esos patines. Así que decidí volverlo a hacer y vamos a hacer unos tips muy rápidos. Son 11 tips súper rápidos, súper concisos, súper concretos de cómo cuidar sus preciosos patines. Preciosos patines, preciosos patines. Si quieres saber cómo cuidarlos y que te duren muchísimo, como a mí, pues quédate en este video. Número 1. Nunca, nunca, jamás, nunca se apoya la cuchilla en el piso. Para eso tenemos las guardas o tenemos los pisos que son como de plastiquito, como de hule alrededor de las pistas. Pero las cuchillas en el concreto jamás. ¿Por qué? Porque se deforman, porque se abollan, porque se echan a perder. Y esto aplica también para los patines de renta. Por favor, ténganle su respeto a los patines de renta. Los van a usar más personas. Entonces, nunca jamás se apoya la cuchilla en el piso. Recuerden que aquí tenemos nuestros filitos y son delicados. Entonces, además de que las cuchillas son caras, o sea, lo saben, lo sabemos, lo tenemos muy presente. Nunca jamás apoyen sus preciosas cuchillas en el piso. Ya sé, estoy empezando de lo más obvio a lo más complejo, no se preocupen. Si ustedes ya sabían esto, pues estoy segura de que van a encontrar cosas que no sabían antes. Para el siguiente punto necesitamos una toalla. De algodón son muy buenas opciones, entonces. El número 2 es secar muy bien sus cuchillas después de salir de patinar. Recuerden, es esta parte, pero también esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, en primer lugar para que no se nos oxide la cuchilla, porque ya sabemos que el agua es corrosiva. Además, el agua que viene en las pistas de patinaje no es cualquier agua. Es agua que está llena de químicos. Entonces, lo menos que pueda estar en contacto con estas superficies, mucho mejor. Y número 2, ya que las cuchillas son de metal y se quedan frías por un buen rato y todavía pueden condensar agua, tenemos el punto número 3. Soakers y guardas. Las guardas son para caminar en el piso, pero no son para guardar los patines. Para guardar los patines necesitamos estos pequeños como calcetines que se llaman soakers, que de lo que se encargan es de absorber esa agua que las cuchillas llegan a condensar, ya que se quedan frías hasta por 6 horas después de que las has utilizado. Entonces hay que tener cuidado con esto, te puede evitar que tus cuchillas se oxiden. Y si por alguna razón tus cuchillas llegan a oxidarse, sobre todo de las que son de este estilo, ya ven que hay cuchillas que tienen este estilo que son como de dos piezas. Entonces tenemos que cuidar también que el óxido no se vaya entre las piezas, porque esto puede ser desastroso y se puede estar oxidando sin que tú te des cuenta. Entonces, si por alguna razón llegas a ver manchitas de óxido alrededor de tu cuchilla, o las llevas a afilar para que se lo quiten, si es que es en esta parte, y si está en otro lugar, como por aquí, vas a usar una lija de agua, muy importante, lija de agua, y con cuidado vas a retirar el óxido para que este no se vaya expandiendo sin que tú lo sepas y de repente se eche a perder tu cuchilla o se rompa. Entonces, como el óxido se puede expandir, sobre todo en este tipo de cuchillas que son como de dos piezas por dentro, es muy importante que estés al pendiente de que no se oxide nada de tu cuchilla. Número 5. Importante para patines que tienen base de madera o de piel. Aunque ya sabemos que hay muchos patines que hoy en día ya no tienen que realizar esto porque son esencialmente de plástico o de materiales veganos, pero los que sí son a la antigua usanza, como estos por ejemplo, es de vital importancia llevarlos a impermeabilizar. ¿Por qué? Porque de nuevo estamos en una superficie pues que se derrite y que el agua desgasta los materiales, etc. Entonces, para que esto no suceda y el agua no se infiltre a la base de tus patines, muy importante, impermeabilizarlos. Número 6, sacar a orear. Yo sé que es más práctico tener tus patines guardados, pero si no los sacas a orear, número 1, pueden apestarse porque los estamos usando, estamos sudando constantemente.
Y número dos, si hay agua, por ejemplo, en esta parte de la base, si se infiltró la humedad, no va a tener oportunidad de salir. Entonces, más allá de que te puede salir un hongo y todo esto, también tenemos el problema de que se puede echar a perder la base de tu patín si se le infiltra el agua. Y número 6, para evitar que haya infiltraciones en el corcho o la madera del patín, sobre todo si tienes patines de la vieja escuela como estos, es muy bueno poner barniz de brillitos alrededor de la base, sobre todo de donde veas que se arrastra, por ejemplo, en un desplante o cualquier movimiento que haga que se arrastre la parte del corcho del patín o de la madera. ¿Por qué? Porque en algún punto, pues obviamente, con el movimiento se va a ir desgastando, se va a ir erosionando, y aunque hayas hecho la impermeabilización de tus patines con barniz, en algún punto se va a desgastar. Y si entra agua aquí, se puede humedecer esto y se va a ir inflando. Y en algún punto puedes hasta llegar a sentir que tus cuchillas están flojas, o sea que se están moviendo en el patín. Y es por esto, porque se están ensanchando de lugares que no deberían y se puede echar a perder la madera. Entonces, para evitar que haya infiltraciones, puedes hacer esto. Y si has descubierto que se empieza a hinchar, que empieza a haber manchitas de esta parte, de que se infiltró la humedad, pues ponlos a orear de esta manera. No en el sol, obviamente no en el sol, pero en el fresquito de tu cuarto, de tu casa, los pones a orear de esta manera, así hacia abajo, para que la humedad salga por esta parte y no te cause mayor problema y no se echen a perder tus patines tan preciosos. Número 7. Llevar a afilar tus cuchillas a tiempo y jamás, nunca, ever, jamás, llevarlas con el afilacuchillos. Todas las pistas, o la gran mayoría de las pistas, cuentan con afiladores especiales para los patines de hockey y para los patines de artístico. Estos afiladores no tienen nada que ver con el afilacuchillos que pasa por las calles con su silbatito y demás. Jamás lo lleves con el afilacuchillos, porque él no sabe que los patines llevan dos filos y lo que va a hacer es que va a echar a perder tu cuchilla. En lugar de hacer dos filos, va a hacer uno y básicamente esa cuchilla va a resultar inutilizable. Entonces, muy importante llevar a afilar los patines con un especialista. No cuesta caro y pues además te ayuda a cuidar la inversión de tus cuchillas por muchísimo más tiempo. Número 8, ya que esta no se la sabía. Mejora tus filos. Mejorar tus filos no solo hace que tu patinaje se vea mucho más bonito, también te ayuda a que el filo de tus cuchillas dure muchísimo más. Y el hecho de que tu filo dure muchísimo más significa que no las tienes que llevar a afilar tan seguido, y si no las llevas a afilar tan seguido, pues te van a durar mucho, mucho más. Número 10. Si tus patines son de piel de animal, lo que normalmente sucede es que en algún punto, con el constante contacto con el agua, lleguen a resecarse y resquebrajarse. Para evitar esto, puedes darles de vez en cuando una tallada con jabón de calabaza, que va a rehidratar la piel y evitar que se empiecen a cuartear. Que se empiece a cuartear la pintura, que se empiece a cuartear sobre todo la piel. Digo, la pintura pues ya es una cosa, pero si se empieza a echar a perder la piel, pues ya, ¿qué se le hace, verdad? Entonces, cuida mucho la piel y dale su tratamiento de jabón de calabaza cada que puedas. ¿Ustedes creían que solo la piel de la cara hay que cuidarse? No, también hay que cuidar la piel de sus patines. Y esta es una constante, jamás dejaré de repetirlo, jamás dejaré de hacerlo. Aunque me digan que soy una paranoica, una histérica y lo que sea, nunca, jamás de los jamases, dejes tus patines en el coche. ¿Por qué? Número uno, porque el coche se calienta a temperaturas terribles, a temperaturas muy terribles. Lo que va a pasar es que si el coche se calienta, va a afectar a tus patines, porque pues estos se pueden deformar con el calor. Entonces, el calor va a afectar fuertemente tus patines y puede ser que se desgasten sin que los hayas usado, número uno. Número dos, estos cambios de temperatura pueden ocasionar que se vayan a oxidar tus cuchillas. Y número tres, los deja. Necesito liberarme de los patines para decirlo así con todas sus letras. Número tres, los deja indefensos y al acecho de ladrones y personas que, pues, si ven algo que les llame la atención en tu vehículo, sobre todo a la vista, puede ser que se los lleven y los intenten vender. Lo más triste es que los van a vender por un precio que no es el real y
y pues a ti quien te regresa tus patines, ¿no? Entonces, nunca jamás de los jamases los dejen en el coche, excepto en casos muy especiales y específicos. Yo este año especialmente he escuchado muchas historias de terror de dejar los patines en el coche, entonces yo se los dejo, se los paso al costo, ustedes saben si lo aplican o no, pero pues cuiden muchísimo sus patines en ese aspecto. Y número 11, elige bien tus patines. El hecho de que ustedes elijan bien sus patines va a ayudar, sobre todo con ayuda y aprobación de su coach y mis videos, Shameless Promo. Esto les va a ayudar a que los patines sean adecuados para su estilo de patinaje, para el tamaño de su pie, para sus capacidades, que no te lastimen, no arruinen tu patinaje y tú no arruines los patines, porque si usas unos patines que tienen una capacidad menor en soporte de lo que tú necesitas, obviamente te van a durar mucho menos, se van a vencer, te van a lastimar, pueden llegar a haber accidentes. Entonces, número 11, elige muy bien tus patines, porque esto te va a ayudar a que a la larga seas más feliz, los patines te duren más, te lastimen menos, prevengas accidentes y no se venzan tan rápido. Espero que estos tips les hayan sido muy útiles. Si tienen alguna duda, pues déjenmela en los comentarios, ya lo saben. Sigan las redes sociales de Have a Nice Day, porque pues ahí vamos siguiendo día a día el patinaje. Aunque ahora estamos en la temporada baja, pues no importa, vamos a seguir las noticias del mundo del patinaje, de repente algunos tips, de repente algunas cositas, y pues ahí nos estamos viendo. Patinadores del mundo, yo los dejo, pero no sin antes desearles muy felices patinadas y que cuiden muy bien sus patines. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!